integrantes de los consejos de participación ciudadana y delegaciones municipales. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Estado de México, el Mando Municipal de Ecatepec de Morelos y demás disposiciones legales que de ellos emanen. Asimismo, desempeñar con lealtad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, patriotismo y con mucho cariño a su comunidad, el cargo que hoy el pueblo de Ecatepec de Morelos les ha conferido. ¡Sí, lo tengo! De ser así, que cada uno de sus comunidades se lo reconozca y de contrario, que se los demande. ¡Muchas felicidades! El mensaje que tiene para todos ustedes el presidente municipal constitucional de Ecatepec de Morelos, licenciado Indalecio Río Velázquez. Y
que cuenta con el respaldo absoluto y incondicional de nuestras síndicas, nuestros síndicos, nuestras regidoras y regidores, porque al igual que ellos, coincido que el trabajo en equipo es el que realmente nos dará más y mejores frutos. Y quiero pedirle a mi equipo de trabajo, a los directores y titulares de todas las áreas administrativas, les quiero encargar algo muy, pero muy especial. Les digo que cada que vaya alguna persona, algún presidente del consejo, algún delegado, los vean a los ojos, vean de sus rostros. Ustedes son nuestras amigas y nuestros amigos. Apréndanse bien sus rostros, porque con ellos vamos a estar trabajando hombro por hombro para satisfacer las necesidades de nuestras colonias. E instruyo a mi equipo de trabajo que los traten de manera eficaz, con calidad, con calidez, de manera profesional, porque es lo menos, mis queridas amigas y amigos, que ustedes se merecen. A ustedes, a los trabajadores, a los familiares, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, los trabajadores, familiares, les pido y los invito a que siempre tengan presente que una buena atención y respuesta a las personas está ante todo y que debemos tener como delicia el servicio incondicional. También, amigas y amigos, les pido y les pido con todo el amor que le puedo expresar a una mujer, a mi querida esposa Tabata Rojas, que mi querida, cariño, amor de mi vida, atiende bien a las delegadas, a los delegados, a los presidentes y presidentas de la Asociación Ciudadana. Muchas gracias. Sé que lo están haciendo bien.